Muy bien, amigos de El Salvador en el Campo, continuamos desde la ganadería GS en Anamorós. Acá Giovanni pues quiere presentarnos algo, otras novillas y vacas incluso por acá. Cuéntenos, Giovanni. Bueno, ya en este sector tenemos ganado importado de Costa Rica. Tenemos tres razas. Sería una novilla Gir pura. Tenemos la media sangre Girolando, y hay novillas ya 5 octavos Girolando. Y tenemos pues raza la Bron Suisse o Pardo Suizo que le llaman. Todo esto viene importado, pues, y lógicamente tenemos la Nelor pintado, pero esa es la reina de acá de nuestro corral. Muy bien. Interesante que tú comentaste de Girolando 3 octavos, ¿verdad? 5 octavos. Ah, 5 octavos. Usualmente uno solo conoce el ganado Girolando y dice, pues ese Girolando me lo llevo, pero nunca hace la diferencia entre eso, ¿verdad? Sí, es que, bueno, sacar Girolando 5 octavos es muy difícil en nuestros medios, porque no poseemos muchas veces suficiente ganado para hacerlo llegar al 5 octavos que es el Girolando sintético, el que hacen en Brasil. Pero gracias a Dios nosotros tenemos los contactos, amigos en Costa Rica, que ellos ya están un poquito más adelantados que nosotros en los cruzamientos, y pues por eso traemos el Girolando 5 octavos hasta acá, o el Girolando Plus que le llaman algunos también. Ah, muy bien. Es interesante porque algunos amigos mencionan que tienen Girolando, pero ¿qué? 7 octavos, 3 cuartos. Tú que conoces más, cuéntanos, cuando es plus, o ¿qué es la diferencia ahí? Es que el Girolando en sí tiene que ser sacado de vaca Gir con toro Holting, porque siempre va a dominar el Holting en la leche, y el Gir le ayuda con la resistencia y también con la alzada o lo grande del ganado. Entonces, pero ya sacar 5 octavos ya requiere un poquito más de que el clima sea un poco más fresco muchas veces, y ahí conviene. Lo único que el 5 octavos ya en leche es mucho mejor todavía que un media sangre, digamos. Pero este ganado viene de una lechería muy buena que ordeñan, entonces aquí lleva garantizada leche en estas novillas Girolando Plus que le llaman. Esas están en venta, ¿verdad? Lo que tiene su acá, la Girolando. Sí, la Girolando, la Gir y la Bron Suisse están en venta acá. Muy bien. Esas que vemos aquí al frente, esas dos son Girolando Plus. Sí, sí. Una pregunta que me hacía alguien por ahí, ¿y se tendrá registro de esto? ¿O cómo es así la situación cuando viene un ganado exportado? Esta Girolando tiene registro de finca de Andel Doctor. Ah, eso es lo... Sí, ya la Gir y la Bron Suisse tienen registro de Asocebú. Interesante, ¿verdad? Así que todo eso va con la garantía de que sí, ¿verdad? No es cualquier animal que se vende, ¿verdad? Sí, la verdad que aquí hay, el que quiere leche es muy bueno. Igual a Gir, estos que traemos nosotros son embriones. Por ejemplo, esa blanquita, la 71/9, es una novilla que va a garantizar leche también, porque es hija de un toro bueno en Brasil que se llama Lusitano do Baza. La otra rojita que anda por ahí, una pequeña, es hija de David. Entonces son animales que prometen bastante leche y tener unas buenas crías para que el cliente que las obtenga tenga buenos resultados. Los amigos que pues puedan obtener una Girolando, ¿qué clase de toro le pueden servir para que pues siempre se mantenga, ¿verdad?, la calidad? Sí, tienen tres opciones, o si quieren un poquito más leche le pueden poner un Holting. Si quieren mantener la raza Girolando, y si quieren sacar un poquito más de oreja, pueden echarle un Gir. Ah, eso sí, porque siempre ha sido la inquietud de los amigos. Y qué bueno que usted, que conoce más de ganado, comparte por acá su experiencia, ¿verdad? Sí, la verdad que el compromiso de nosotros es poder ayudar al ganadero. No es solamente venderle
o obtener ganancia nosotros, sino que ayudar, porque por eso nos caracterizamos y gracias a Dios los clientes nos preguntan, nos buscan y tenemos una clientela bastante grande que hasta ahorita están satisfechos. Es lo bueno, mira. Esa que vemos al frente es Girolando sintético o es plus. Esa es una plus, pero es media sangre. Esa es sacada de vaca Gir con toro Holti. Esa novilla es sacada en uno de los mejores laboratorios que existe allá en Costa Rica, que le llaman SIGAT. Entonces eso es algo espectacular. No, pues amigos, vamos a hacerles algunas tomas de la Girolando en específico, para que ustedes las vean y puedan pues compartir por ahí el recorte y así decir, no, va, esta me gusta, pregúntale a Giovanni. Así que vamos a hacerles algunas tomas por acá. Siempre está en venta, pero no la quieres vender.